happened to it? Una de las entidades más fascinantes y misteriosas que nos trajo el DLC Ruin fue el antivirus MXS, o mejor conocida como la entidad Glitch Rabbit. La entidad es la manifestación digital del protocolo de seguridad MXS y el antagonista secundario del DLC de Security Breach, Ruin. La entidad se nos presenta como un gran conejo índigo con brazos flotantes segmentados y un cuerpo largo con forma de serpiente. La cola y el torso de la entidad están conectados por un segmento negro similar a un cable, y sus hombros, codos y manos están conectados por corrientes de electricidad. Además está cubierta con muchas marcas blancas brillantes, con algunas de las marcas marcadas dentro de su cuerpo, con las piezas faltantes flotando sobre las sangrías. Es debido a su participación en el DLC y a sus misteriosos orígenes que hoy me gustaría indagar un poco más en el personaje. La entidad se hace presente por primera vez en los primeros capítulos, mientras usamos la máscara Bunny para desactivar los nodos. Tras aparecer, ella comienza a alertar a cualquier animatrónico que esté cerca para que vaya a atacarnos. A partir del primer encuentro con la entidad, ella pasará todo el DLC intentando impedir nuestro paso a través del Megapixaplexe, usando a los animatrónicos Glamrock para que nos ataquen y sacándonos abruptamente de la red. Ella aparecerá cada vez que usemos demasiado la máscara Bunny. Casi al final del juego desactivaremos el protocolo de seguridad, causando en teoría la eliminación de la entidad. A pesar de todo, al final del juego el propio Gregory nos explica que la entidad como tal solamente estaba conteniendo a The Mimic y evitando que cualquier cosa o persona lo libere, siendo el motivo por el que nos atacaba. Los orígenes y creación de la entidad son un completo misterio y no se sabe bien quién o qué fue que la creó, pero ella se nos muestra y describe como un tipo de antivirus creado específicamente para mantener y contener a The Mimic atrapado debajo del Megapixaplexe. También de la posible causante de la desaparición y eliminación del virus Glitch Trap, o mejor conocido como Mimic One. Esto debido a que los animatrónicos no aparentan estar ya bajo el control y la influencia de este programa, siendo Sunnymoon y Rosenwolf ejemplos claros de esto, siendo el motivo del que nos ataquen otros, como las llamadas de socorro de la propia entidad, o en el caso de Rosenwolf el rencor en contra de Gregory por el tema de sus ojos. Y en estos últimos días se ha estado teorizando mucho sobre los orígenes de esta criatura y sobre quién o qué fue quien la creó. Actualmente se cree que fue Gregory en conjunto con Vanessa quien creó a este programa para poder contener a Mimic. Gracias al diálogo que les mostré y gracias a lo mostrado por Gregory en los libros. A pesar de sonar lógico, todavía esta hipótesis no es algo confirmado y puede ser que otro personaje o la propia Fazbear haya sido la causante de la creación de este antivirus. La entidad es uno de los seres más geniales e interesantes de toda la saga de FNAF, siendo algo nunca antes visto en la saga y un gran antagonista dentro del juego. Pero bueno, ¿qué te pareció Glitch Rabbit, la entidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Sin nada más que decir, Toxic se despide, bye.